Academia Mexicana de Ciencias. Muy buenos días a todos. La Academia Mexicana de Ciencias agradece a todos ustedes su presencia en este homenaje en honor al doctor René Drucker Colín. Nos acompañan en el Presidium el doctor Elías Micha Saga, coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia de la República. El maestro David García Junco Machado, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. El doctor José Luis Morán López, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. El doctor Carlos Aramburu de la Hoz, director general de Asuntos del Personal Académico de la UNAM y coordinador de la investigación científica de la UNAM durante el periodo diciembre 2007-diciembre 2015. Nos acompaña también el doctor Óscar Acrospero, investigador del Departamento de Fisiología Celular de la Facultad de Medicina de la UNAM. Saludamos también a la doctora Rosana Ruiz, expresidenta de esta academia, y también al doctor Juan Ramón de la Fuente, también expresidente de esta academia. Nos honra con su presencia la señora Laura Isabel Chanulati de Duque y Mónica Duque. A continuación, escucharemos las palabras del doctor José Luis Morán López, presidente de la Academia. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Realmente es un privilegio tener este auditorio con un grupo muy importante de personas que conocieron y reconocieron la labor del doctor René Drucker para esta sencilla ceremonia de reconocimiento a sus aportaciones en todos los ámbitos de la actividad científica. Le agradezco a los miembros del panel, que son las personas que van a mencionar algunos aspectos de la vida del doctor René Drucker. También agradezco obviamente el gran interés de Mónica Drucker, quien estuvo en comunicación constante conmigo para tratar de afinar y llevar a cabo esta ceremonia. Dentro de los participantes, pues tenemos, ya se mencionaron, los expresidentes de la Academia, la doctora Rosada Ruiz y el doctor Ramón de la Fuente, pues me consta que junto conmigo compartimos una gran amistad con el doctor Tumbo, ¿no? Entonces, también el director de Cinvestar, José Mustre, quien también tuvo una relación muy cercana en los últimos años con relación a un proyecto muy importante que se está realizando en la Ciudad de México. René fue una persona incansable. Yo creo que es una de las palabras que lo identifica su forma de ser. Pero incansable en todos los aspectos. Fue un divulgador de la ciencia que no dejaba de hacer sus cápsulas, de transmitirlas, de difundirlas por todo el país, ¿no? Desde el punto de vista científico, pues también hizo aportaciones importantísimas a neurociencias. Como administrador de la ciencia, tanto en la UNAM como en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, pues también dejó una huella muy importante. Así que, pues bienvenidos a este recinto, que también fue parte de sus logros y que la Academia de Ciencias reconoce de una manera profunda. El terreno en el que está construido este auditorio y todo lo que hay alrededor, pues estaba bajo custodia de la Secretaría de Educación Pública en la época en la que el presidente Zedillo fue presidente durante su gestión, y el ingeniero Limón
al secretario de Educación Pública, junto con nuestro amigo de la Roca, nuestro amigo Pino, hicieron los trámites necesarios para que terreno y lo que le llamamos la Casa Tlalpan pasara a manos de la cadena. En el año 2000 se concretó la donación o el comodato, y en el 2001 se terminaron de hacer algunas remodelaciones para que empezara a operar la academia desde este lugar. Antes de eso, la academia operaba en San Jerónimo, en un edificio que pertenecía a la UNAM, que generosamente nos permitió estar ahí. Pero a partir de entonces, pues nosotros hemos gozado, digamos, de este sitio donde ahora ya es un ícono para la realización, la discusión de ideas, la presentación y difusión de programas en los diferentes ámbitos de la ciencia. Así que con René estaremos siempre agradecidos y pues escucharemos algunas de sus facetas en el ámbito de las personas que van a acompañar. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Doctor Oscar Prospero, quien presentará una enseñanza del doctor. Bueno, empiezo diciendo que muchas gracias por permitirme dirigirme a ustedes. Debo admitir que es la primera vez que estoy en este recinto. Yo no pertenezco a la academia y creo que estoy aquí gracias a que Mónica Duque me invitó. Fui uno de los afortunadamente múltiples estudiantes que el doctor Duque tuvo y de alguna manera pude mantener la relación con él más allá de la que tuve mientras estuve en su laboratorio. Les presento esta diapositiva porque para mí representa un muchito lo que representaba Duque cuando el doctor Duque lo separaba en algunos sitios, ¿verdad? Creo que no dejó de tener ese impacto y por lo menos él lo tuvo sobre mí. Cuando la doctora Mónica Duque me mandó el programa, ¿verdad? Y disponía ahí que yo era el estudiante de Duque. Me pareció sensacional porque de pronto fantaseé que yo todavía era su estudiante, es decir, en el laboratorio, y él todavía es mi maestro. Realmente para mí ha sido una pérdida muy importante. Mencionaré algunas cosas. La verdad es que en el programa no decía cuánto tiempo tenía, así de que me van a tener que soportar un poquito. Y bueno, cuando estuve digo, es una pérdida importante porque mencionaré una de las cosas, más que nada sobre el sueño, porque fue lo que más yo trabajé con él, pero además como una persona, y efectivamente ha sido una verdadera pérdida. Yo sé que para muchos, pero hablo ahorita que tengo el micrófono, hablo de mí. Voy a mencionar que buena parte de su trabajo, como el que hizo un gran impacto en el mundo, y la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño está organizando también un homenaje para el doctor Duque, y como es de sueño, pues está invitando a profesores extranjeros que lo conocen, que lo conocieron, que lo admiraron, en lo que se puede decir de un colega. Y ya sabremos cuándo esta sociedad hace ese homenaje, porque todavía está creciendo ese día. Pero bueno, él tuvo parte, o buena parte, con lo que impactó a la sociedad científica internacional. Fue con esta idea que de alguna manera creció a principios del siglo pasado, 1910-1912, donde un grupo dirigido por Henri Pierron mostraba que quitando o sacando líquidos cefalorraquídeos de animales privados de sueño y poniéndoselos a otros animales, y cuando digo animales en realidad me refiero a perros, cuando se lo ponían a los perros que habían tenido ad libitum, estos perros se dormían, ¿verdad?
Entonces, eso fue impactante. En aquel tiempo se hablaba mucho de factores, como todo el mundo recordará, factores en la sangre, factores aquí, factores allá. Bueno, pues se dijo que había factores inductores de sueño que se podía llevar de un perro privado de sueño, que los había acumulado y que tenía entonces mucho sueño, a otro perro que había dormido de libido y que no necesitaba dormir, pero gracias a que le ponía el factor o los factores inductores de sueño, pues esto les inducía sueño. Otros investigadores lo hicieron a partir de transferir sangre. Todo esto suena como muy de Frankenstein, pero la verdad es que así se trabajaba en aquel tiempo, como ustedes saben. Y entonces lo que hacían era comunicar las venas de dos conejos, y mientras a uno le inducían sueño, veían si el otro también caía dormido, ¿verdad? Y estaban implantados y se podía ver el electroencefalograma y todo eso, y la maravilla era que ocurría. Entonces, esos eran los trabajos de los antiguos, voy a decir. Cuando el doctor Drucker lo retoma, él se va directamente al cerebro, y ahí esta es una de las ilustraciones en las que él publicó en una revista, donde ha puesto una cánula que en aquel tiempo era así como la punta de la ciencia, que le llamábamos una cánula push-pull, que luego se convirtió en una sonda de microdiálisis, ¿verdad? Pero que en ese tiempo, pues él estaba en la punta de la ciencia, y lo que hacía era probar de sueño a los animales o registrarlos de sueño, en sueño espontáneo. Y en la gráfica de abajo, que no es para explicársela, sino es nada más para mostrar y dar una lógica a lo que yo estoy diciendo, él muestra, ¿verdad?, que durante el sueño mono, la cantidad de proteínas que se liberan de la formación regular mesencefálica es mucho menor que en cualquier otra fase de sueño. Más adelante lo demuestra, y ahora sí ya en la gráfica de la izquierda hasta arriba, muestra que ciertamente asociado con un pico de sueño de movimientos rápidos que está en las barras negras, está asociado un pico de proteínas. Entonces, ha hecho ahora un impacto. Esto está publicado en 1975 en la revista Science, y ha hecho un impacto importante en toda la sociedad, o sociedades de sueño en el mundo. Posteriormente él dice, bueno, si están estas proteínas y están asociadas al sueño humor, entonces lo más probable es que pudiéramos extraer el líquido cefalorraquídeo de animales privados de sueño, en este caso gatos, estas proteínas. Entonces lo que hace es privar selectivamente el sueño humor en una técnica, yo digo, muy ingeniosa, que desarrolló otro investigador en Francia, el doctor Michel Dubé, en el cual se priva selectivamente el sueño humor a los gatitos, ¿verdad? Porque como todo el mundo recuerda, durante el sueño humor perdemos, todos los mamíferos perdemos el tono muscular completamente, y entonces el animalito, el gatito, pues pierde su tono muscular, está parado en un pedestal, como se está ilustrando ahí, y se resbala y cae a un sitio donde está lleno de agua, ¿verdad? Entonces, pues, pierde el tono muscular, entonces se despierta y ahora se sube a la plataforma nuevamente, se queda dormido otra vez, y cuando entra sueño humor vuelve a perder el tono muscular y vuelve a caer en el agua. Entonces, se priva selectivamente de sueño humor, y a esos animales les sacó el cefalorraquídeo y se lo puso a gatitos que estaban privados de sueño, pero por medios farmacológicos. ¿Y qué ocurrió? Que los gatitos se durmieron, y lo maravilloso fue que no se durmieron en cualquier fase de sueño, sino que se durmieron en la fase de sueño humor. Puede negar que hay algo de maravilla en esto, algo de fantasía, algo de algo, o por lo menos yo me acuerdo, estando en su laboratorio, cómo esto nos llenaba de cierta fantasía que he notado que mis estudiantes ya no la tienen, pero bueno, a lo mejor para beneficio de la ciencia, ¿verdad? Entonces esto lo ilustra aquí, y un poquito de datos nada más, del cual cuando los animalitos estaban con PCPA, que es el fármaco que utilizaban para tenerlos privados de sueño, en las primeras tres barras se ve, en la barra de medio, que los animalitos que recibían líquido cefalorraquídeo, digamos, normal, que no ha sido privado de sueño el animal, entonces siguen teniendo su vigilia. Pero cuando les pone líquido cefalorraquídeo o otro producto que se llama CCK, los animalitos recuperan un sueño humor, que está aquí presentado más a la derecha de ustedes. Entonces, estaban mostrando, y con muchos experimentos que hizo en la década de 1980, 1990, llenó de información
mostrando que las proteínas tenían que ver con la generación del sueño. Por lo tanto, a mí me parecía que era el primer investigador que estaba involucrando de alguna manera la biología molecular dentro de una conducta tan compleja, voy a decir, como he aprendido un poquito la palabra platicando con alguno de los doctores acá, una conducta tan compleja como es el sueño. Hay muchas cosas que contar al doctor Duque, especialmente acerca del sueño, porque es a lo que yo me dediqué a investigar con él. Pero lo que quiero decir es de que gracias a su entusiasmo, a su guía, a su enseñanza, lo que hago en el laboratorio pues, sigue con esa línea de investigación, voy a decir. Hace algunos años nosotros también estuvimos extrayendo líquidos de forraquidio de ratitas y lo que hicimos fue tratar de determinar si había algunas otras proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Encontramos una proteína que seguramente muchos de ustedes conocen, cistatina C, a lo mejor algunos de ustedes incluso lo estudian. Yo nada más la encontré, no sé qué haga en el líquido cefalorraquídeo, pero lo que sí sé es que si privo de sueño a las ratitas, esta cistatina C se va para arriba y cuando las dejo rebotar, es decir, que puedan dormir nuevamente en el sueño, esta cistatina baja, ¿verdad? No solamente eso, sino desarrollando una genoteca, pudimos determinar una proteína, esto fue en colaboración con un grupo en Estados Unidos, en la clínica Scripps, de la Julia, California. Entonces, yo sé que no tengo tiempo, simplemente les estoy tratando de mostrar cómo la historia de René Duque continúa, la continuamos sus estudiantes, y es aquí lo que determinamos es la existencia de un péptido que no había sido descrito y que le pusimos cortistatina. La cortistatina, le llamamos cortistatina porque se expresa más que nada en la corteza cerebral de la ratita. También hicimos nuestras famosas privaciones selectivas de sueño humor, como ya les mostré, y vemos que cuando el sueño humor lo privamos, la cortistatina aumenta y cuando dejamos rebotar a la ratita, este nivel baja. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Simplemente estoy diciendo que, a pesar de que el doctor René Duque ya no está para que yo platique con él, que tuve la fortuna de que aceptara que me invitara a comer con cierta frecuencia y podíamos hablar, platicar, la verdad es que tomar algún vino, a pesar de que ya no está, sigue permeando las ideas que nosotros seguimos trabajando en el laboratorio. Aquí esta es otra historia un poquito para mostrar, la idea que yo tenía cuando quería mostrar esto, es que hemos estado investigando el RNA mensajero de esta cortistatina y cómo varía psíquicamente, porque yo digo, el doctor Duque fue el que le puso la idea de la biología molecular a la investigación del sueño, ¿verdad? Y que yo como su estudiante, uno de sus múltiples estudiantes, continúa esa historia. Investigando también el líquido cefalorraquídeo, nosotros aislamos una molécula que posteriormente, gracias a la colaboración con otras personas en el mundo, pudimos determinar que se trataba de una marihuana endógena. Esa marihuana endógena la pudimos obtener gracias a que privamos de sueño a gatos, sacamos el líquido cefalorraquídeo y lo analizamos, ¿verdad? Y pudimos determinar que allí había un ácido graso que se pegaba al receptor CB1 de la marihuana. Y lo que hemos hecho en relación a poder ver cómo maneja el dormir, digamos, hemos visto que también esta molécula mejora el sueño humor. Entonces, como pueden ver, esa idea global que tenía René Duque, el doctor Duque, de que hay factores inductores de sueño, de que hay moléculas que se acumulan mientras estamos despiertos y que son las que nos hacen dormir, pues de alguna manera le estamos poniendo realidad, sin que con eso le quitemos esa fantasía de la que él nos llenó en algún momento. El doctor Duque no solamente se dedicó al sueño como todo el mundo sabe y como los demás doctores van a explicar, ¿verdad?, todas sus otras aportaciones. Quizás yo debería hablar más de todas las aportaciones que hizo en los campos diversos, pero no lo voy a hacer, no se preocupen, no lo voy a hacer. La parte que yo mejor conozco es la del sueño, y ese es a donde en el laboratorio hemos desarrollado líneas de investigación que nos han llevado a entender un poquito más moléculas que nos hacen dormir y también moléculas que tienen que ver con los procesos de placer.
Entonces, esto lo presenté nada más para decir, sí, sí, estoy enterado. En 1987, cuando hubo aquel boom del trasplante de la médula, de la glándula suprarrenal al cerebro de pacientes con Parkinson, yo afortunadamente viví aquel tiempo, lo vi un poquitito de lejos porque no participé en ello, pero ahí estuve con el doctor Drucker. Desafortunadamente en aquel tiempo, por un lado, pues tuvimos el primer impacto de esos genes traidores que le produjeron el primer brote de cáncer en aquel tiempo, ¿verdad? 1987 lo vivimos, el doctor Raúl Aguilar aquí presente, la doctora Elizabeth Chamblati, Mónica Duper definitivamente y sus hermanas estuvieron allí, todos ellos, 1987, de alguna manera era un boom para él de muchas cosas, ¿verdad? Pero de alguna manera él, pues, lo combatió y lo abatió. Afortunadamente ese primero no le hizo gran cosa, voy a decir. El doctor Drucker finalmente se dio a la presencia de los múltiples ataques que tuvo de cáncer. Murió el año pasado, el 17 de septiembre, ¿verdad? En el laboratorio hice quizá la mala broma de decir que el doctor Drucker no se iba a ir así nada más sin hacer ruido, ¿verdad? Nos mandó el temblor del 19 de septiembre. Pero no solamente eso, sino el doctor Drucker quisiera insistir en que hizo una enorme aportación a la neuroquímica, a entender la neuroquímica del sueño, estos famosos factores inductores del sueño y estas moléculas que de alguna manera regulan nuestros estados de vigilancia. Lo pongo al lado de otros dos grandes personajes que también acaban de morir en 2017. El doctor Michel Dubey, que está a su izquierda, yo voy a decir que hizo grandes aportaciones, muchas cosas, pero lo que ha quedado sólido es la descripción de los mecanismos que hacen que ocurra el sueño, y en particular el sueño de movimientos oculares rápidos. Y el doctor Robert McCarley, que también murió el año pasado, él aportó la interacción de los sistemas monoaminérgicos colinérgicos para entender la interacción entre en el ciclo del sueño no mor mor. Así que tampoco fui solo, ¿verdad? No se iba a ir solo, estuve con dos grandes personajes también en el área del sueño. El doctor Drucker aportó en la neuroquímica, el doctor Michel Dubey aportó en los sistemas y el doctor Robert McCarley aportó en la interacción de estos sistemas para la regulación de los diferentes estados de sueño durante el dormir. El doctor Drucker fue maestro de muchos mexicanos que ahora se dedican a la investigación y a la asistencia, o sea, a la clínica del sueño. Desafortunadamente algunos no lo reconocen, pero no importa. El doctor los formó, el doctor tenía una característica y era casi que nos aplanaba el piso casi años adelante, ¿verdad? Cuando iba yo terminando ya mi doctorado, ella me tenía una cita con un doctor en la Facultad de Medicina de la Universidad de California, San Diego, porque quería que me fuera ahí, porque entonces tenía que hacer una estancia postdoctoral, ¿verdad? A pesar de que me fui allí y estudié algo de factores tróficos, no me acoplé a ese grupo y entonces ya me pasé yo de moto propio a la clínica Scripps. Pero no solamente eso, sino el doctor Drucker siempre se tomó el tiempo de irme a visitar, o por lo menos yo digo que me iba a visitar. Tal vez más iba al paseo con la doctora Chamblati y se pasaba muy bien en San Diego, ¿verdad? Pero les digo, a lo mejor... Después de Micha, sigue otra presentación. A lo mejor es demasiada fantasía. No. Yo ocupo y tal vez pues no he sido muy prominente en ciencia, pero parte de esta fantasía es pensar que el doctor Drucker se ocupaba de sus estudiantes más allá del conocimiento y los grados que se pudieran tener, porque soy testigo de muchos de los estudiantes que tenían un poco más allanado el camino una vez que terminaron el doctorado, porque el doctor Drucker lo había buscado de esta manera. Así es de que sus estudiantes, sería bueno que estuvieran eternamente agradecidos con el doctor Drucker. Yo, por lo menos, estoy intensamente.
También es el doctor Luque inevitable punto de referencia para todos aquellos que se dedican a la investigación de la medicina del sueño en México y en el mundo. Pero lo enfatizo en México porque, pues, afortunadamente tenemos muchas personas que se dedican no solamente a investigarlo, sino a la asistencia médica, porque creo que no estaría muy aventurado si yo dijera que alguno de ustedes debe tener un trastorno de dormir. Y algunos de ustedes a lo mejor no lo saben que lo tienen. Pero él fue, como ya tal vez dirán, creador de la primera clínica de sueño, por lo menos una excelente clínica de sueño, que es la clínica de sueño de la UNAM. Y ya nos comentarán otras aportaciones que hizo, porque ya, ya se ha mencionado, ¿verdad?, que ha participado en cosas que palpablemente podemos decir, aquí estuvo Drucker. Así que punto de referencia de sus colegas, por lo menos en la parte del sueño, ha sido y mientras vivan tendría que ser. Mi querido doctor Drucker, lo recuerdo por muchas cosas, insisto, no solamente porque estuvo allí, me asignó proyectos, me invitó algunas veces a comer cuando yo era estudiante, aunque luego se desquitó, ya que yo ya era estudiante, yo siempre lo invité a comer. Él nunca hizo siquiera el gesto de querer pagar. Porque bien merecido sabía que lo tenía, ¿verdad? Ya me había invitado cuando yo era estudiante, ahora era bueno que yo lo invitara. Doctor Duque fue mi maestro, lo voy a recordar todo el tiempo. Conforme pase el tiempo, seré menos sensible a mencionarlo. Agradezco que me hayan puesto a compartir con ustedes. Agradezco también que me hayan puesto como el estudiante de Drucker. Agradezco también que me hayan sentado con estas grandes personalidades. Insisto, yo no pertenezco a la academia. Pero más que nada, pues agradezco que él haya existido. Porque creo que fue, y su memoria será un excelente ejemplo para muchos, como universitarios y como personas. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Elizabeth, Mónica, por darme la oportunidad de compartir con ustedes un comentario sobre el doctor René Drucker, Colín, quien a pocos meses de su partida, hoy nos tiene aquí reunidos. Al hablar de alguien que ya no está con nosotros, siempre corremos el riesgo de expresar frases que sean un lugar común para estas situaciones. Pero tratándose del doctor Drucker, un homenaje para recordarlo como una gran persona y destacar la enorme contribución de su trabajo en diversos ámbitos, es un acto de estricta justicia y un reconocimiento público muy merecido. Por ello, me siento afortunado de poder compartir con ustedes una breve reflexión sobre él. A René lo tengo presente como un hombre ligado a la ciencia y comprometido con ella desde diversos campos: investigación, divulgación, gestión, administración pública. Pero al recordarlo, además está presente de manera muy especial el amigo entrañable con quien tuve el privilegio de compartir buenos momentos y batallas, y a quien también pude acompañar en momentos difíciles. Por ello, quiero referirme a mi amistad con René
y de paso comentar de manera muy breve algo sobre su trayectoria institucional relacionada con los años en que tuve el privilegio de conocerlo y la grata posibilidad de construir una amistad sólida de la cual me siento muy, muy orgulloso. Nos hicimos amigos en años recientes, apenas hace poco más de 8, y sobre todo a partir de nuestro contacto en su trayectoria como funcionario público al frente de la recién creada Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el entonces DF. Conocí de cerca su interés por hacer de ellas un instrumento para mejorar las condiciones de la población y disfruté, y debo confesar que también por momentos padecí su entusiasmo, a veces casi desbordado. Establecimos una relación de mucha confianza que nos permitió compartir retos, inquietudes y sentimientos. Tuvimos un gran acercamiento y tal vez por eso también ahora tengo la sensación de haber compartido con él una relación mucho más antigua. Yo ya sabía de su trabajo años antes de tener trato personal con él. Conocía su prestigio como miembro destacado de la comunidad científica y como hombre comprometido y crítico cuando tuve el privilegio de conocerlo personalmente. Por su manera de ser, siempre franca, crítica, retadora, aguda, honesta, y de manera natural por el trabajo que realizamos, conversábamos con frecuencia. Siempre encontramos la oportunidad y tal vez también la necesidad de sostener largas conversaciones sobre política científica y política pública. No concedía tregua alguna porque estaba convencido de que era necesario cambiar la situación del país. Siguiendo una metáfora deportiva, jugábamos en equipos distintos, pero sin duda coincidimos en objetivos y en una visión sobre los retos que debíamos enfrentar para lograr un mayor desarrollo científico. En una ocasión, cuando apenas nos conocíamos, con ese estilo vehemente que tenía, me comentó con una sonrisa sarcástica que mi candidato no sería el ganador en las elecciones presidenciales. Sin dudarlo, un momento le respondí que si así fuera, la ciencia estaría en buenas manos, en sus manos. Esa historia no se desenvolvió en el sentido que él advertía, pero estoy convencido de que mi respuesta fue muy sincera. René, con su liderazgo y compromiso, siempre fue referente en nuestro país y un líder de opinión en este gran tema en el que muchos de nosotros estamos involucrados. Por otra parte, René hizo frente a enfermedades y superó en diversos momentos sus problemas. Había vivido una exitosa carrera académica, pero su fortaleza lo llevó a seguir luchando en otros espacios y frente a la enfermedad dio muestras de gran capacidad para sobreponerse. En alguna ocasión, en un momento crítico, me compartió su diagnóstico, que fue el cáncer previo al cual lo llevó a fallecer. Me dijo, tengo un non-Hodgkin linfoma, y con optimismo me dijo, en su lenguaje florido, que la enfermedad le haría lo que el viento a Juárez. Por no decir exactamente ni literalmente lo que ocurrió. En efecto, vivió el tratamiento con un enorme optimismo y gran fortaleza. En el transcurso de ese tiempo tuvimos una reunión, recién él venía del gimnasio y a lo largo de la conversación supe que apenas unas horas antes había recibido una dosis de quimioterapia. Era incansable y tal su fortaleza que al poco tiempo había superado esa crisis y casi había resuelto su problema. Efectivamente, me dijo, estoy completamente limpio del non-Hodgkin.
identifico en René a una persona que trabajó intensamente en aquello que creía, y creía en un mejor mundo para todos. Jamás pospuso algo que podía o debía ocurrir ya, y en efecto, trabajaba para que así fuera y exigía de todos ese compromiso. Muchos fueron los proyectos que apoyó con enorme interés, y su último esfuerzo habrá de ser uno de sus más importantes legados. Trabajó con gran empuje para concretar lo que sería su último sueño como hombre de ciencia: la creación de un centro de investigación sobre envejecimiento en la Ciudad de México. Este proyecto es un proyecto maravilloso, es un proyecto que René visualizaba como una necesidad imperante de este país, y lo conformó y lo hizo de clase mundial. Empezó a verlo Alemania, estuvo en Alemania, vio muchos de estos temas en la universidad, y finalmente, gracias también al apoyo del CIMVESTAB, se concretó este proyecto, y es un proyecto que ya está caminando. Es un proyecto para el que René guardó celosamente el dinero que tenía en el fondo mixto, y es un proyecto que no me cabe la menor duda que va a ser de gran beneficio para este país. Es hacer una operación de investigación en todos sentidos, fisiológico, sociológico, etcétera, en el tema del envejecimiento. Cuesta Arriba trabajó para ello. Hoy lamentamos que él no se encuentre con nosotros, pero nos sentimos satisfechos de saber que pocos días antes de su partida supo que su proyecto iba viento en popa, y que en algunos meses la ciudad y nuestro país habrían de contar con un centro de clase mundial para ese tema trascendente. Habremos de celebrar y reconocer ese esfuerzo. El miércoles previo a su muerte, que sucedió el domingo 17, yo estuve con él en su casa y fui portador de la buena noticia. Le dije: René, esto ya no tiene vuelta de hoja, ya salió la convocatoria, y el centro de envejecimiento es una realidad. Ya se va a empezar a construir, échale ganas. Y la verdad, lo vi muy contento, estuvo un buen rato platicando conmigo. Muy bien, la verdad, lo vi bastante bien, pues considerando que traía encima una enfermedad tremenda, que estaba ya en bastante mal. René enfrentó numerosos retos en su vida y tuvo la fuerza para lograr sus sueños. La última ocasión que lo vi estaba muy cansado, y su mayor preocupación era que ese proyecto pudiera concretarse. Se encontraba tranquilo, seguramente porque sabía que toda su vida había luchado con gran energía y había logrado alcanzar sus metas. Extrañamos desde hace unos meses esa energía que siempre mostró e invariablemente contagiaba. Sin duda tiene un lugar en nuestras vidas, y lo digo sinceramente, en nuestros corazones. Su familia puede estar convencida de que René es para muchos mexicanos un ejemplo, y quienes compartimos con él sueños y retos, lo recordamos como un amigo cercano, sonriente, vigoroso, solidario, dispuesto siempre a dar lo mejor de sí. Me faltó decir, y era un hijo de tal por cual. Muchos estamos y estaremos siempre agradecidos con la vida por la oportunidad de haberlo conocido. Parafraseando al gran poeta Bertolt Brecht, y recordando también aquella canción de Silvio Rodríguez que todos conocemos, sabemos sin duda que René está en la categoría de los hombres indispensables, porque fue un hombre que luchó toda su vida. Muchos de nosotros llevamos algo de él en nuestra memoria y en nuestra... Muchas gracias.
Muy buenos días a todos y todas ustedes. Quiero agradecer en primera instancia a Mónica, Elizabeth, a la Academia Mexicana de Ciencias por haberme invitado a participar en este homenaje a nuestro gran amigo, el doctor René Drucker Colín. Yo voy a hablar alrededor de algunas de las actividades institucionales que René desempeñó, particularmente en la UNAM, y sobre todo en ese periodo en donde fungió como coordinador de investigación científica en el rectorado del doctor Juan Ramón de la Fuente. Antes de entrar a esos detalles, pues aquí simplemente un breve resumen de algunos de los aspectos que René desarrolló desde el punto de vista de actividades institucionales. Allá al inicio de la década de los 80, fue secretario académico del entonces Centro de Investigaciones en Fisiología Celular. Posteriormente fue jefe del Departamento de Neurociencias del mismo instituto. De ahí acompañó al doctor de la Fuente como jefe del Departamento de Fisiología en la Facultad de Medicina. Fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, como ya se mencionó. Y entre el 2000 y el 2007 fue coordinador de investigación científica. Posteriormente tuvo a su cargo la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y como ya se mencionó también, fue en sus últimos años titular de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal. Por supuesto, como investigador, tuvo los más altos reconocimientos, investigador nacional de excelencia y emérito del SNI, y también fue reconocido por la Universidad Nacional Autónoma de México como investigador emérito por sus contribuciones de excelencia. Su inquietud le llevó, por supuesto, más allá de las fronteras, digamos, de ciudad universitaria, y fue responsable, por una parte, como ya mencionó Oscar, de echar a andar la clínica de trastornos del sueño en la Facultad de Medicina, y también en un momento muy importante el de traer la unidad del el tomógrafo de emisión de positrones a la Facultad de Medicina, que ponía no solamente a la universidad, sino al país en una escala muy importante para poder contender con asuntos de desarrollo científico, pero también de vincularse a el otorgamiento de servicios a la población con técnicas muy importantes en ese momento. Contribuyó al desarrollo del edificio nuevo de investigación de la Facultad de Medicina, pero también incursionó en varias otras instituciones de salud para crear, por ejemplo, la unidad de desórdenes de movimiento y del sueño en el Hospital Augusto Medio, y también la unidad de desórdenes de movimiento y sueño en el Hospital General Manuel G. González. René tomó la coordinación de la investigación científica, como mencionaba al inicio, del rectorado del doctor de la Fuente, en un momento muy crítico para la universidad, saliendo de un movimiento de huelga muy importante que requería de la articulación muy fina de todos los sectores universitarios. Y me parece que la figura y la capacidad de René al frente del subsistema de la investigación científica en ese momento fue muy importante para congregar a ese grupo de entidades académicas y para proyectar también hacia el resto de la universidad una serie de actividades enfocadas por una parte el fortalecimiento académico. Era muy importante también impulsar el desarrollo científico en cada una de las entidades, promover varios programas y al mismo tiempo hacer una articulación que mejorara el tejido social. El tiempo que tenemos no me da posibilidades de hablar de muchas de las cosas, y entonces quisiera yo concretar algunos de los aspectos que sin duda fueron muy muy importantes durante esa gestión, y que fue la promoción del fortalecimiento y consolidación del programa de desconcentración
de la Universidad Nacional Autónoma de México para fortalecer a sus campus foráneos. Así pues, René, y con el apoyo, por supuesto, de la rectoría, se dio a la tarea de tomar una serie de preproyectos que andaban por allí en ese momento para fortalecer a los campus. Así, en el 2002 se promovió la creación del Centro de Geociencias en el campus Juriquilla, a partir de un ejercicio previo de unión entre el Instituto de Geofísica y el Instituto de Geología, lo que se denominaba la UNICIT. Pero también se promovió la creación del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada a partir de un departamento del Instituto de Física. Aquí en Ciudad Universitaria se promovió la creación del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico a partir del Centro de Instrumentos, y el Centro de Neurobiología pudo transformarse a instituto en ese campus. Al año siguiente se tomaron todas las acciones y negociaciones necesarias para que el campus Morelia se fortaleciera a través del Centro de Radioastronomía y Astrofísica y también del Centro de Investigaciones en Ecosistemas. Y por su parte, en el campus Morelos también se llevó a cabo la transformación del Centro de Investigación en Filtración de Nitrógeno al Centro de Ciencias Genómicas, con una serie de elementos también muy importantes, como la creación de la licenciatura en Ciencias Genómicas, que era, una licenciatura modelo, que después dio pauta al crecimiento de otras, con esa misma configuración, en donde los institutos de investigación científica participaban activamente también en la formación de estudiantes de licenciatura y no como mayoritariamente se hacía, concentrados, más en los posgrados. Al Centro de Investigación en Energía, por ejemplo, también se le dieron varios apoyos para tratar de fortalecerlo y que eventualmente se desarrollara una licenciatura en ingeniería en energías renovables. Ahí también se creara un edificio para la licenciatura y el posgrado y otras contribuciones. También en el campus Morelos, un poco más adelante, en 2006, se transformó el Centro de Ciencias Físicas al Instituto de Ciencias Físicas, y hacia el final de su gestión se pudo concretar la creación del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental en el campus Morelia. De manera que, en ese periodo de 8 años, los campus de la UNAM en el territorio nacional se vieron realmente fortalecidos con una visión que supo articular los esfuerzos de las propias comunidades, pero también de dar una proyección muy importante a la vinculación con las entidades federativas y las instituciones de educación superior regionales. Me parece que esta ha sido una contribución muy importante que se ha hecho a través de la UNAM y que sus autoridades han sabido proyectar, y aquí estoy convencido, porque lo viví de manera directa, el compromiso de René con cada uno de estos proyectos para sacarlos adelante fue sin duda muy, muy importante. Por supuesto, al subsistema trató de fortalecerlo en una época muy difícil, como mencionaba, con muchas carencias también desde el tipo de vista presupuestal. Se hicieron una serie de arreglos o negociaciones para conseguir un crecimiento de plazas para el subsistema de investigación científica, y algo que llamaba también mucho la atención era su interés de promover no solamente la multidisciplina y la interacción, sino la interdisciplina e incluso la transdisciplina. Y en ese sentido hizo esfuerzos muy importantes para establecer nexos de colaboración con el subsistema de humanidades y ciencias sociales también dentro de la UNAM. Parte de esta visión que se tenía de favorecer el abordaje de problemas de investigación más complejos, más retadores, más ambiciosos, le llevó a idear los llamados macroproyectos interdisciplinarios de investigación, o conocidos como proyectos Impulsa, que en ese
periodo también tuvieron un apoyo muy importante. Se hicieron en el subsistema, también en humanidades y también en facultades y escuelas, pero en el subsistema de la investigación científica me parece que se logró un entramado muy importante para seleccionar a 5 grandes proyectos que tuvieron sin duda contribuciones muy importantes. Algunos de ellos se han mantenido, otros tomaron algunas derivaciones diferentes, pero sin duda esto marcó una manera de tratar de buscar nuevas formas de hacer investigación dentro de la universidad que trascendiera la cotidianidad o una manera más individual del trabajo. Y esta fue una constante siempre en la visión del doctor Drucker en términos de tratar de impulsar mucho más la colaboración. Hubo un programa también que se impulsó desde entonces, el de fortalecimiento académico para las mujeres universitarias, que procuraba pues estimular la incorporación de más mujeres, particularmente en las áreas de física, matemáticas e ingenierías, y tuvo mucho que ver con el relanzamiento de las plataformas y buques oceanográficos que se dieron en esa etapa. Otro de los aspectos que le preocupaba mucho al doctor Drucker y en el que trabajó incansablemente prácticamente desde el inicio de su gestión fue el de reevaluar, por así decirlo, aunque suene leonásmico, los criterios de evaluación del trabajo académico que se venían llevando a cabo en el subsistema. Con el entendido pues de que el subsistema de la investigación científica en realidad marcaba una serie de pautas en el quehacer de investigación en la universidad y también en el país, fue muy importante para él tratar de revisar y hacer una reflexión muy profunda sobre los criterios generales de evaluación que se venían utilizando, tratando de que esta evaluación fuera mucho más integral, objetiva, equitativa y sobre todo que tomara en cuenta las diferentes facetas que los académicos en general llevan a cabo cuando desempeñan sus tareas. Organizó las cosas de tal manera que cada una de las 4 áreas en donde trabajamos en términos generales revisaran sus criterios, propuso una serie de elementos para que esta evaluación integral de la obra del académico se llevara a cabo, y todo esto quedó plasmado en un documento que es ahora muy famoso en el subsistema de la investigación científica, que es el libro amarillo, el cual contiene, digamos, todos estos elementos. Parte de ese trabajo se siguió haciendo y derivó después en modificar algunos de los aspectos del funcionamiento del propio Consejo Técnico de la Investigación Científica para tratar de impulsar más sus capacidades y potenciar pues todos los recursos con los que cuentan y sobre todo para tratar de favorecer una mayor interacción entre las distintas comunidades. De manera que, además de adecuar estos criterios por áreas de conocimiento, la generación de indicadores transversales comunes, pero que consideraran también las particularidades de cada una de las áreas, se impulsó mucho el fortalecimiento de los cuerpos colegiados previos al Consejo Técnico, es decir, que las comisiones dictaminadoras y los consejos internos tuvieran una mayor responsabilidad en los procesos de evaluación, tanto individual de su personal como también del desarrollo de sus propias entidades académicas. En esa época se fortaleció también el sistema de becas postdoctorales. Hubo, como ya mencioné, la posibilidad de creación de nuevas plazas, pero en el entendido que estas tenían que estar ligadas a los planes de desarrollo y a criterios de prioridad académica previamente establecidos. Se estableció un mecanismo de evaluación periódica e integral de las entidades académicas para que se pudiera, a través del cuerpo colegiado, el Consejo Técnico, definir las acciones de fortalecimiento de cada una de las áreas. Y así, el CETIC buscaría desarrollar proyectos prioritarios, sumando capacidades para fortalecer al subsistema. Esto es algo en lo que se han tratado de seguir
trabajando para que este subsistema sea cada vez más potente. Por otro lado, una de sus preocupaciones fue promover una mayor vinculación de la investigación tanto con el sector social como con el sector industrial. En esa época se crearon las unidades mixtas de servicios, hubo un incremento muy importante en el número de convenios suscritos y se fortalecieron varios de los programas universitarios que dependían de la coordinación de la investigación científica. En cada uno de sus aspectos, de sus tratos, de sus compromisos, René era muy vehemente, muy generoso y al mismo tiempo también exigía pues, que las cosas se hicieran. Yo simplemente voy a focalizar algunos de los aspectos que me tocó directamente vivir con él, en particular con el campus Juriquilla en ese periodo, y la verdad es que se tuvieron una serie de contribuciones muy importantes. No solamente fue la transformación del centro al instituto, sino que en la visión integral que se trató de generar en Juriquilla, pues lograron, por ejemplo, gestionar los recursos y el rector de la Fuente, por supuesto, lo apoyó para la creación del Centro Académico Cultural. Se creó la unidad de resonancia magnética para tratar de generar una mucho mayor vinculación de la investigación con la parte de servicio a la comunidad en el ámbito del diagnóstico clínico. Se fortalecieron varias de las unidades de desarrollo experimental en el instituto, como la unidad de microscopía confocal o la de proteogenómica. En esa época se remodeló también, y esto fue una parte muy importante para el desarrollo de los procesos de desconcentración universitaria a través de los consejos de dirección, y ahí la figura de René fue muy importante para siempre tratar de agilizar, flexibilizar e incluso desatorar algunos de los problemas administrativos que se tenían entre las sedes foráneas y la administración central. Ahí jugó un papel ciertamente muy importante. Se contribuyó con infraestructura, con plazas, en fin. Entonces, la experiencia en realidad, y creo que se puede hacer con cada uno de los campus, fue siempre una cercanía y un compromiso del coordinador de Drucker para el desarrollo de estos proyectos. Desde tiempos de su juventud, pero particularmente en la época de la coordinación de la investigación científica, empezó a generar una serie de proyectos muy importantes para divulgar la ciencia, para hacer asequible a la sociedad el conocimiento, que después siguió adelante cuando fungió como director general de divulgación de la ciencia. Allí están mencionados algunos de los proyectos y los programas que impulsó, como las pequeñas dosis de ciencia, taxis por la ciencia, la renovación que tuvo el Universum, la traída de colecciones internacionales como Body Works, y por supuesto pues eran muy famosos sus columnas en periódicos, programas de radio y televisión, y por ello también recibió un buen número de reconocimientos y premios, como el premio Galinga, por ejemplo. Me tocó la fortuna de tener la transición de la coordinación de la investigación científica en diciembre del 2007, y con René, además de que nos ligaba una muy estrecha amistad, pues puedo testificar directamente que la transición fue muy suave. Siempre conté con su apoyo incondicional para resolver los asuntos de la coordinación de la investigación científica. Trabajamos conjuntamente algunos proyectos que él había iniciado y que a mí me tocaron concluir, y siempre conté, por supuesto, con su respaldo, y eso se lo agradezco enormemente, porque hizo que los primeros tiempos en la coordinación de la investigación científica fueran relativamente sencillos para que la curva de aprendizaje fuera mucho más rápida. Finalmente, quisiera decir que, por supuesto, todos reconocemos a René como un científico destacado, muy institucional, un hombre comprometido, luchador, leal y un gran amigo.
Hasta siempre, René. Muchas gracias. Ciencia, tecnología e innovación de la ciudadanía. Tenía esto de resto, ya en los tres, Isabel Mónica, muchísimas gracias por invitarme. Siento muy halagado por la invitación, y eso forma parte de esto. Yo, en realidad, conocí fugazmente a René, y fue alguna interacción con Asilo, justamente como el gran champion que ha sido el centro de envejecimiento. Estaba con Asilo y estuvo mucho tiempo con nosotros, viendo cómo se podía hacer lo que ahora ya es una realidad, como siempre está. Sin embargo, también puedo decir que hay formas profundas también de conocer a una persona, y es a través de sus amigos y su familia. Que estemos aquí es un reflejo de lo que fue René, no solo como científico, sino como persona, y por eso les vuelvo a agradecer enormemente a nuestro trabajo. La mayoría de las personas creen que una mente privilegiada tiene que casi forzosamente pertenecer a un individuo fuera de lo común. Desde la antigua película de Disney, El profesor Bolívar, hasta programas de televisión como la teoría del Big Bang, han difundido la idea de que los privilegios de la mente entrañan extravagancia personal y partidaria de expresión. Quizás las firmes convicciones de René acerca el papel de la ciencia en la democratización del país de los años 80, hayan creado esta idea en algunos. Pero su perspectiva no era de privilegiar al científico como tal, sino enfatizar el papel de la ciencia y la tecnología para generar cambios benéficos y amplios a nivel social, democratizar. Por ello, como académico y como funcionario, insistió en la necesidad de apoyar este proceso democratizador y, como ahora lo llamamos, la apropiación pública de la ciencia. No voy a abundar en la extensa carrera de René como científico, ya mis colegas, yo, y sus muy relevantes logros en la de las neurociencias. Como funcionario, fue el primer secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Para René, el compromiso para incorporar la ciencia y la tecnología como propulsores del crecimiento y la modernización fueron elementos clave desde el inicio de su gestión. Promovió el desarrollo e implementación de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, así como la promoción y procuración de un vínculo eficiente entre la academia y el sector privado. Durante su gestión frente a la Secretaría, siempre buscó apoyar proyectos para resolver problemas que aquejan a los habitantes de la Ciudad de México. Además, dio prioridad a la generación de colaboraciones entre la sociedad civil, la comunidad científica y la iniciativa privada, a fin de financiar proyectos que impactaran de manera positiva al medio ambiente, la mejora de la calidad del aire en la ciudad, el abastecimiento y calidad del agua, además del desarrollo de tecnologías para el manejo correcto de los residuos sólidos. Como gran divulgador científico, el doctor Duque, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, promovió actividades dirigidas a la ciudadanía, principalmente al público infantil y juvenil. Y seguramente estaba orgulloso de los acontecimientos muy puntuales por su papel en la formación de la cultura científica y tecnológica entre los niños y jóvenes mexicanos. Y es que, a partir de la década de los 80, al menos, los científicos mexicanos, desde astrónomos como el doctor Haro hasta físicos teóricos como Marcos Moschinsky y Alejandro Fay, o el propio Duque en el área biomédica, por poner solo unos ejemplos, insistieron en la urgencia de crear una visión estructural del desarrollo en la que nuestra ciencia, la tecnología y la innovación estuvieran plenamente integradas.
no eran nada más apoyos, solo para tener más recursos para la investigación. Era la claridad de que una sociedad necesitaba una base social que comprenda los grandes beneficios de la labor científica, si no, es casi imposible que un país progrese. Reyero lo aprendió desde un inicio y fue uno de sus grandes sueños de sueños. La infancia y la juventud de nuestro país se formaran en una cultura científica que a la vez tuviese una perspectiva humanista. Incansable su esfuerzo. Otra de sus prioridades, ya lo dije, fue el gran promotor del Centro de Estudios para la Medicina. Es un tema que claramente era una prioridad para todos, pero él fue contra viento y marea en que lo impulsó en todas las instancias y consiguió que finalmente se juntaran todas las agendas y los financiamientos. A mí simplemente me tocó ya formalizar todo el esfuerzo. Y eso se lo agradezco infinitamente porque eso es una gran cosa que logramos conseguir. Pero por eso hoy recordamos con orgullo al científico que ha contribuido tanto al desarrollo de la ciencia en México, pero también al humanista que comprendió que nuestro país necesita de una cultura científica consistente para avanzar hacia el futuro. Mi más sincero reconocimiento a él y a toda su familia. Muchas gracias. Así. Bien. Retomo un texto escrito por su hija Mónica Drucker. Tomo la voz de Mónica y me permito leerlo a petición de ella. El texto se titula René Drucker Colín in memoriam. Esta voz de Mónica. Frente a mi página en blanco, me propongo lo imposible, hacer justicia a su vida. ¿Qué decir? Ningún recuento puede expresar la pasión, la inteligencia y la grandeza que puso en todos sus proyectos. Fue un amante de la vida. Nunca dejó de admirarme su combatividad, su energía y su capacidad para reinventarse. Así se definía y así supongo quería ser recordado. No le quedaron saldos pendientes con la existencia. Por todas estas razones pensé que sería eterno. Personas así parecen serlo. Siempre fiel a la persecución de aquel sueño que a veces parecía imposible, el de seguir buscando el camino para promover su incansable lucha, para darle lugar a la ciencia y la importancia de ella para el desarrollo de una nación, lo que le ganaron la autoridad moral, el aprecio y la admiración de tanta gente. A lo largo de su vida viajera, académica, social y hasta política, se entregó con un espíritu siempre impreso de entusiasmo y oportunismo. Nunca dejó de creer en sus ideas. Enriquecía la vida de los demás, sus trabajos y sus proyectos marcaron varias generaciones de universitarios. Debajo de ese hombre fuerte y musculoso había un hombre sensible, generoso y de una extraordinaria nobleza. Hechas las sumas y las restas, a mi papá le debo los sueños convertidos en realidad, la perseverancia, el esfuerzo y el talento que se requiere para conseguir lo que uno más quiere. Le debo haber podido comprender los espacios de las prioridades, la perspectiva de las cosas grandes y no tan grandes, las aspiraciones de querer ser. Este pequeño homenaje verbal, el cual hizo posible una amiga, Carmen Lira, me permitió respirar y tratar de alcanzar la paz que se pierde en estos procesos. Nadie llenará nunca el vacío que deja y nadie podrá nunca consolarme de esta tristeza en que me deja que ya no esté. Lo que me queda de vida ya no será lo mismo sin él, pero su esencia durará más que su generación, la mía y muchas más. Muchas gracias.
Así concluimos este homenaje y agradecemos a todos ustedes su asistencia.